Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, cuatro temas en cuatro especialidades totalmente distintas para que usted tenga información muy interesante y muy fresca sobre medicina. Hola Salud Tucumán es la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y, como siempre lo hacemos, bajo el asesoramiento del doctor Ignacio Linschinsky, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es microscopía especular. Es otra de las tecnologías que hoy existen en oftalmología y que ayudan a los médicos oftalmólogos a diagnosticar enfermedades, a tener datos previos a realizar una cirugía. En este caso, este equipo sirve para lo que son cirugías de cataratas. El doctor Ignacio Linschinsky hoy se refiere a este tema. Cuando estamos estudiando un paciente con cataratas, es muy importante saber, cuando uno va a llevar ese paciente al quirófano, si los tejidos del ojo están sanos o tienen, aparte de la catarata, alguna otra debilidad. Para eso, generalmente lo que vamos a hacer es solicitar un estudio como el de microscopía especular. Es un estudio que va a medir la cantidad de células que tiene la córnea. La córnea es la tapita transparente que tenemos en la parte anterior del globo ocular, en donde tiene diferentes capas. La capa más interna de la córnea es una capa que tiene unas células llamadas células endoteliales. Estas células son las células que son las encargadas de mantener la transparencia de la córnea. Esas células no se reproducen en el tiempo, no van a aumentar en la cantidad de células, sino que uno nace con un número de células que va a ir deteriorándose en el tiempo. Hay algunas patologías que son a veces difíciles de detectar, por lo que el paciente puede tener un menor número de células de la que debería tener. Eso puede complicar que luego de la cirugía de catarata, la tapita transparente, que es justamente la córnea, el primer lente que tiene el ojo en la parte anterior, pierda transparencia y eso limite el éxito de la cirugía. Hoy por hoy hay equipos que podemos medir esta cantidad de células que tiene el paciente antes de la cirugía, por lo tanto con eso le podemos dar un pronóstico de cómo va a ser un posoperatorio de ese ojo. Si vamos a tener algún problema con la córnea, con la transparencia, o si tenemos que ir programando algunas otras cirugías más con ese paciente. La tecnología que hoy cuenta la medicina es una tecnología que ha llevado cada vez a intentar tener una exactitud cada vez mayor en el resultado visual de nuestros pacientes cuando operamos de cataratas. Eso nos ha llevado a que cada vez tengamos que invertir más en tecnología, pero esa tecnología, la verdad, que ha hecho muchos cambios para que los resultados postoperatorios cada vez sean un poco más cercanos a lo que uno desea para ese paciente. Cuando uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo en una cirugía de cataratas, esa lente intraocular que uno va a colocar tiene que tener una cierta medida para que el ojo quede enfocado en la distancia que uno previamente ya habló con el paciente. Si uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo, esa lente tiene que tener un cierto valor. Ese valor lo vamos a sacar a través de diferentes equipos. El equipo más convencional que tenemos todos para operar a un paciente y medirlo previamente se llama un ecómetro. Es un equipo con el que vamos a ponerle una gotita al paciente de anestesia y se le va a hacer unas medidas del ojo. Hoy por hoy ya contamos con otro tipo de tecnología en donde se puede tener la misma medición sin necesidad de producir ningún tipo de toque o de contacto con el ojo. Eso se llaman biómetros de no contacto. Es una luz láser muy pero muy puntual en donde el paciente va a mirar un objetivo en un aparato, por lo tanto va a estar perfectamente alineado el ojo, la fóvea, que es el lugar donde la visión va a ser más discriminativa,
con el objetivo que uno necesita que el paciente vea. De esa forma, el equipo va a sacar una medición muy segura y bastante certera de la lente a colocar dentro del ojo. Luego de obtener la medición exacta con estos equipos de no contacto de la lente a colocar dentro del ojo, ya después lo otro será el momento de la realización de la cirugía. Por supuesto que cada cirugía y cada ojo tiene otros desafíos, ¿sí? Hay ojos que van a ser de por sí más difíciles de operar. Los resultados pueden estar también pueden diferir según la patología previa que tenga ese ojo, si ese ojo tiene alguna patología de glaucoma, alguna patología en la retina, alguna patología en la mácula, alguna patología de diabetes, de una trombosis previa, puede hacer que el resultado final de la cirugía visual no alcance todo lo que el paciente pueda desear, pero porque tiene una patología previa. Pero el cálculo de la lente intraocular que sea correcta hace que todo paciente que tenga un ojo sano pueda llegar al máximo de visión que ese ojo pueda llegar con un resultado refractivo muy, muy positivo y muy bueno. En este bloque vamos a hablar sobre fleboscopía, especialidad de la medicina que está relacionado al tema de las varices. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque le hemos mencionado a ustedes que antes, cuando había que tratar a una persona con varices y había que tratar de eliminar estas varices, muchas veces estas personas tenían que pasar por un quirófano. Hoy en día, y gracias al avance de la medicina, esto ya no es así. Hay tratamientos que se realizan en un consultorio en forma muy fácil, muy sencilla, y que se pueden tratar sin quirófano, sin cirugía de ningún tipo y eliminar las varices. Hoy el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional de la ciudad de Tucumán, nos va a contar cómo es posible tratar las varices con espuma. Una espuma médica, una espuma que existe dentro de esta especialidad de fleboscopía, que inyectada en una forma especial, elimina las varices sin pasar por el quirófano. El doctor Santiago Muñoz. Hoy comenzaremos hablando de una técnica muy difundida mundialmente y que nos da muchos buenos resultados y grandes satisfacciones en aquellos pacientes seleccionados que no quieren o no necesitan una cirugía muy invasiva. Y vamos a hablar específicamente de lo que es la esclerosis de grandes vasos. La mayoría de la gente escuchará hablar de la palabra foam, una palabra espuma, o sea, uno le coloca en realidad el mismo líquido de la esclerosis que uno realiza al paciente, nada más que trata de que sea un mayor volumen y que tenga un mayor efecto. Esta técnica puede ser utilizada sobre todo en pacientes en las cuales la cirugía se está contraindicada por diversos elementos cardiológicos, por edad, por fobias, por múltiples elementos que nos impiden llevarlo al paciente al quirófano. Es una técnica que puede ser realizada cuando son varices que están en la superficie sin necesidad de guía ecográfica. Ahora, una vez que las varices o las venas están insuficientes, que nosotros hicimos el diagnóstico a través del ecodoppler, es una técnica que tiene que ser hecha con guía ecográfica. Realizarlo ecodirigida se llama. El paciente nos llega a la consulta, nosotros hacemos obviamente un ecodoppler, hacemos la semiología correspondiente, evaluamos al paciente, nos sentamos y le decimos: señor o señora, usted es factible de este tratamiento, no necesita ingresar al quirófano. El resultado va a ser bueno o muy bueno o excelente, depende de las características del paciente y su enfermedad, siempre teniendo en cuenta que todo lo que nosotros realizamos es para darle una mejor calidad de vida. O sea, siempre va a mejorar el paciente. ¿Cuánto? Siempre va a depender de múltiples factores, tanto del paciente como de las técnicas y de los médicos que los realizamos.
Esta técnica de espuma puede ser realizada en el consultorio. También puede ser asociada durante cirugías. Es una técnica muy noble, pero tenemos que tener en cuenta que es una técnica que hay que repetir varias las sesiones. La escleroterapia de grandes vasos es una técnica que está muy bien conceptualizada y una técnica que está muy bien aprovechada en el mundo entero. Es una técnica sobre todo para aquellos pacientes que no quieren operarse. A partir de ahora iremos viendo cómo se la realiza la técnica, se utiliza esclerosantes con altas concentraciones, se los realiza en forma de espuma o de líquido independientemente y a partir de ahí se lo coloca en las venas. Puede ser en forma directa, cuando nosotros las vemos, que son las varices, o en el caso de que haya perforantes insuficientes, que son venas internas, o la safena insuficiente, o etcétera, que son lo que la gente dice, varices internas, me duele, en esos pacientes lo hacemos en forma ecodirigida. Los resultados son muy buenos, el paciente tiene una mejor calidad de vida y mucho confort, y sobre todo ha evitado la cirugía. Y esta técnica también nos sirve en aquellos pacientes que tienen en la parte baja de la pierna, y ellos, aquellos que lo tienen lo están sabiendo, unas durezas, tienen la piel indurada, tienen acartonada, y por debajo de eso tienen venas que están enfermas. Sin otra cosa, nosotros tenemos que decir que el paciente tiene que hacer la consulta y en base a esa consulta y a los métodos complementarios se realizará la mejor técnica para esto. En este segmento estamos en compañía de la doctora María Soledad Álvarez, integrante del ITEC, Instituto Tucumán Enfermedades del Corazón. Hoy vamos a hablar sobre lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado de algún amigo, alguna persona, algún familiar que le dice tengo insuficiencia cardíaca? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿De qué se trata? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son las enfermedades que implican esta situación? La doctora María Soledad, desde el ITEC, nos explica sobre el tema. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de llevar la sangre a todos los órganos, que esa es su función principal, digamos. La insuficiencia cardíaca aparece en general cuando el corazón se agranda por distintos motivos y hace que funcione mal. Es decir, cuando la gente dice que tiene el corazón grande, generalmente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales el corazón se puede agrandar? En nuestro país, en nuestra provincia y en el mundo, la principal causa de que se agrande el corazón, es decir, de insuficiencia cardíaca, es el infarto de miocardio, o sea, el infarto cardíaco, como se conoce más comúnmente. Entonces, la mejor forma de evitar la insuficiencia cardíaca o evitar que se agrande el corazón es evitando la aparición del infarto o tratándolo a tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en aquellos pacientes que tengan sospecha de infarto, ya sea por un dolor de pecho o que ya conozcan que hayan tenido un infarto de miocardio, tienen que acudir a su cardiólogo. En el momento agudo es muy importante que el dolor de pecho cuando aparece nunca se subestime, sobre todo en las personas adultas, y se consulte rápidamente a un servicio de cardiología, preferentemente que tenga un servicio de hemodinamia con guardias las 24 horas, porque cuando más rápido se trate ese infarto, o sea, se le haga un tratamiento adecuado que muchas veces necesita de la colocación de un stent o angioplastia, puede evitar definitivamente llegar a la insuficiencia cardíaca. Por eso
digamos, el tratamiento tardío o la falta del tratamiento del infarto hace que lleguemos a la insuficiencia cardíaca, que es un estadio mucho más avanzado de las enfermedades del corazón. Otra causa que es común en, ya más, más bien en nuestra provincia y un poco menos en el país y en el mundo, es la enfermedad de Chagas, que se transmite, como ya algunos saben, a partir de la picadura de la vinchuca, pero también puede transmitirse por transfusiones de sangre. Entonces, a veces en personas que no tienen riesgo de haber tenido un infarto o que no han tenido nunca, pueden descubrir que tienen el corazón grande y puede haber sido causado por la enfermedad de Chagas. Otra causa que puede ser muy común es la presión alta, o lo que llamamos hipertensión arterial. En los pacientes que tienen presión alta durante mucho tiempo y no está controlada, no está diagnosticada, no está tratada, puede llevar a que el corazón sea grande y en última instancia, como les decía recién, a la insuficiencia cardíaca. Como verán, la mayoría de estas, después hay otras causas, puede producirse durante el embarazo, en otras infecciones del corazón y otras causas un poco menos frecuentes, pero la mayoría de las causas podemos tratarlas y podemos evitar llegar a la insuficiencia cardíaca y que el corazón sea grande, que a veces es muy difícil luego que vuelva a la normalidad, a su tamaño normal y a su función normal. Entonces, como primera medida, lo más importante en la insuficiencia cardíaca es prevenir. ¿Y cómo se previene? Detectando a tiempo los síntomas de infarto y tratándolos precozmente, y después vamos a ver, digamos, de las otras patologías o de la insuficiencia cardíaca en sí, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, qué siente el paciente, por qué consulta, cuáles son los síntomas de una persona que tiene el corazón grande y que no le funciona bien, o de la insuficiencia cardíaca, como lo llamamos en general. Hay fundamentalmente dos síntomas. Uno es la disnea o la falta de aire y otros son los edemas, que es la hinchazón o retención de líquido, como se conoce comúnmente. ¿Cómo es la falta de aire? La falta de aire puede suceder ya sea durante la noche, es un signo muy común y que nos hace pensar mucho en que esa persona pueda tener el corazón grande, es que aquellas personas que están durmiendo y durante la noche se despiertan con falta de aire, con la necesidad de levantarse de la cama, caminar, abrir las ventanas. Ese es un signo muy específico que nos está hablando muchas veces, no la totalidad de las veces, de que ese paciente pueda tener el corazón grande. Otro síntoma es la falta de aire con los esfuerzos. O sea, cuando un paciente sube una escalera, camina una cuadra, empieza a notar que ya le falta el aire en forma diferente a lo que es habitual. En algunas personas ya también puede faltarle el aire cuando se higienizan, cuando se peinan, cuando están haciendo alguna actividad menos intensa. Otro síntoma es la necesidad de dormir, de ir aumentando almohadas durante la noche. Una persona que normalmente dormía con una almohada ahora no se siente muy cómoda porque no puede respirar bien y va aumentando almohadas. Eso también puede ser un síntoma de que tengamos el corazón grande. Y como les decía, el otro síntoma son los edemas, es decir, la hinchazón. Generalmente la hinchazón se produce en los miembros inferiores, alrededor de ambos tobillos, va aumentando durante el día. Entonces, eso puede llevar a la consulta y nos hace sospechar que puede haber un problema de corazón. En programas anteriores hemos hablado bastante de lo que es la prostatitis. También hemos mencionado lo que es el adenoma de próstata, una enfermedad muy frecuente en los hombres, por supuesto, porque está asociado a la próstata, y que tiene que ver con la inflamación, la infección a veces de la misma. Esto tiene síntomas bastante similares uno con otro y es importante detectarlo a tiempo, porque una enfermedad tratada a tiempo de este tipo es, digamos, fácilmente curable. El doctor Ricardo Regido es urólogo en la ciudad de Tucumán y él hoy nos cuenta en esta tercera entrega sobre prostatitis cuál es el tratamiento que nos sugiere para esta enfermedad. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de la hipertrofia de próstata, determinamos si el paciente tiene o no necesidad de un tratamiento. Y hoy los tratamientos que se dan, que son tratamientos médicos, que son tratamientos que consisten en drogas, se llaman drogas vasoactivas, que producen una relajación del músculo de la próstata, porque la próstata es una estructura
glandular y muscular, y al relajarse permite que salga con mayor fluidez el chorro de orina. Fue un gran avance la utilización de estos medicamentos, ya que disminuyó considerablemente la cantidad de cirugías que hacíamos por procesos prostáticos, dado a que esto facilita que el paciente pueda andar muchísimo tiempo con tratamiento sin necesidad de cirugía. Eso sí, todavía no ha aparecido el medicamento que me va a achicar la próstata. Por ahí hay conceptos, si uno toma un medicamento y eso me achica la próstata, eso no es verdad. Acá estos medicamentos solamente lo que hacen es permitir que la cantidad de orina, el caudal, vaya a aumentar, pero mientras toma la medicación. Puede tomar 2 años seguidos de medicación, 3 días que no tome la medicación, vuelve a la sintomatología. Aún con tratamiento, esa próstata no es que tampoco frene el crecimiento de la próstata. Puede, aún con tratamiento, seguir creciendo la próstata y llevarla a una situación donde ya ese medicamento no tiene ningún efecto, ya el paciente sufre mucho la dificultad para orinar, sufre mucho el hecho de no dormir bien porque se tiene que despertar varias veces a la noche y prácticamente comienza un día desvelado con todo el agotamiento que significa levantarse, orinar, conciliar el sueño. Ese sueño entrecortado produce mucho agobio. Entonces, en ese caso ya queda atrás el tratamiento médico y ahí es donde tenemos que ir a hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico estaba hasta hace no mucho tiempo dividido qué tipo de cirugía teníamos que hacer para extraer esa glándula prostática que estaba obstruyendo la salida de la orina, y había dos formas como podíamos realizarlo. Una cirugía por vía endoscópica, o sea, el paciente está anestesiado y por la uretra vamos a resecar con un electrobisturí pequeñas lonjitas de ese tejido prostático para tratar de desobstruir y que el paciente, al no tener la obstrucción de la próstata, pueda orinar mejor. El inconveniente que se tenía con este tipo de cirugía es que tenía que hacerse hasta próstata de 40 a 50 gramos, dado a que utilizamos para poder estar operando una irrigación de una solución de agua bidestilada. El peligro que existe si uno intentaba operar próstata más grande utilizando el agua bidestilada, que puede entrar el agua bidestilada al torrente circulatorio y va a producir, por una cuestión de osmolaridad, ruptura de los glóbulos rojos y puede traer problemas importantes. Hace 2 años incorporamos en nuestra clínica un aparato que se llama resetoscopio bipolar. La ventaja que tiene el resetoscopio bipolar es que podemos utilizar solución fisiológica y no agua bidestilada, de tal manera que ya no nos interesa el tamaño de la próstata, no nos interesa el tiempo que tengamos que estar operando, porque si es que pasa la solución fisiológica al torrente circulatorio, no es lo mismo que vaya a entrar solución fisiológica a través de la vena. Entonces, eso nos permite estar todo el tiempo que nosotros vayamos a necesitar utilizando este resetoscopio. Que a su vez, aparte de la ventaja que nos da operar próstata más grande, la ventaja que nos da es que tiene un corte muy preciso, muy neto y produce muy poco sangrado. Tal es así que los pacientes, de tal manera que uno cuando está operando se encuentra con poco sangrado en el monitor en el cual estamos haciendo la resección endoscópica, y podemos tener una muy fácil resolución de estos problemas, de tal manera que nos permite sacar próstata, sacamos próstata de 70 gramos, 80 gramos, liberamos el paciente, tarda 2 horas, 3 horas la cirugía, y muchas veces en vez de estar varios días internado, al otro día se está yendo a la casa, debido a que el electrobisturí bipolar nos permite hacer una perfecta resección y una muy buena coagulación, lo cual hace que haya menos inconveniente en el postoperatorio, porque uno de los problemas que teníamos con el tema de la cirugía prostática es que en el postoperatorio el paciente queda con una sonda y al ser sangrante se forman muchos coágulos que pueden tapar la sonda. Ahora esos inconvenientes se han disminuido en forma considerable desde que tenemos esta tecnología.
Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingos, 12:30 horas del mediodía, aquí en Canal 8. No se olvide. Muchas gracias por su compañía.